Buenos días, mi nombre es Sergio Carpio Fernández y, con el permiso del tribunal, me dispongo a realizar mi presentación sobre la importancia de la microbiología para la recuperación de suelos contaminados. Para el desarrollo de esta presentación, empezaré con una breve introducción para explicar el problema tratado durante la investigación. Tras esto, expondré el objetivo principal, así como los métodos seguidos para lograrlo. Finalmente, enunciaré los resultados, los interpretaré y sacaremos conclusiones. La Sierra Minera de Cartagena y La Unión ha sido explotada en tres periodos de tiempo distintos. El primer periodo del que se tiene constancia fue durante la época romana, en la que se extraía sobre todo plata. Un ejemplo de la huella que dejaron los romanos es el cabezo rajado de La Unión. Tras esto, no vuelven a producirse importantes explotaciones en esta sierra hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando se produjo una fiebre minera en España que trajo nuevas tecnologías de extracción y se reabrieron pozos mineros. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX, se vuelve a producir estas explotaciones intensivas a cielo abierto que dejaron en un muy mal estado a los suelos de Cartagena y La Unión debido a las altas concentraciones de metales pesados que contenían. Esta actividad finalizó en 1990. Un ejemplo de estas altas concentraciones es el siguiente, el de la bahía de Portmán, que vemos que nos deja un paisaje como este, en el que vemos a la bahía completamente tapada y adentrándose cientos de metros en el mar. Además, estas altas concentraciones de metales pesados también pueden ser peligrosos para las poblaciones cercanas, debido a que pueden entrar en nuestro organismo de distintas maneras. Debido a todos estos problemas que acabo de comentar, el objetivo principal de este trabajo es ver y conocer qué es lo que hace posible la vida en los suelos para, de esta manera, poder regenerar aquellos contaminados por metales pesados en Cartagena y La Unión. De esta manera, iniciaremos un camino que nos permita solucionar todos los problemas que los metales pesados causan. Para poder lograrlo, se estudiaron los suelos de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión desde dos perspectivas distintas. Desde la abundancia de microorganismos que contenían los suelos y desde los parámetros de las condiciones de dichos suelos. Esta investigación se realizó en base a tres muestras de suelo distintas, todas ellas procedentes de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión. La primera muestra proviene de un suelo forestal, al cual llamaremos A. La segunda muestra, a la cual llamaremos B, proviene de una zona que se encuentra contaminada por metales pesados y desnuda de vegetación. Y finalmente, una última zona, a la que llamaremos C, la cual también se encuentra contaminada por metales pesados, pero en este caso sí presenta vegetación. De estas tres muestras se realizó una extracción de ADN para poder obtener los parámetros de las condiciones de los suelos y la abundancia relativa de las distintas bacterias que contienen. Los procesos metodológicos seguidos para conseguirlo fueron los siguientes. Primero, la extracción de ADN de estos tres suelos que acabo de comentar. Tras esto, se realizó una cuantificación y control de muestras para asegurarnos de que el ADN fue extraído con éxito. Tras esto, estas muestras de ADN extraídas fueron amplificadas mediante el proceso de PCR. Y estas muestras amplificadas ya fueron enviadas al CRG de Barcelona para que las secuenciasen. Finalmente, se realizó el análisis bioinformático y el estudio de los resultados. Para la extracción del ADN se usó el kit de extracción Purelink Microbiome DNA Purification Kit, el cual consta de tres pasos principales. Una, lisis celular, la unión del ADN a la columna y, por último, el lavado y elución del ADN. Durante la lisis celular, las interacciones entre las moléculas que conforman la pared celular y las membranas nuclear y celular se modifican o destruyen mediante la adición de soluciones básicas, detergentes o inhibidores enzimáticos, permitiendo de esta manera que los ácidos nucleicos se liberen con facilidad. Tras esto, se produce la unión del ADN a la columna mediante la adición de iones caotrópicos,
que crean un entorno hidrofóbico alrededor de la molécula de ADN, permitiéndole de esta manera que se una con facilidad a la membrana de sílice. Las proteínas, los metabolitos y otros contaminantes, sin embargo, no se unen a nuestra membrana. Finalmente, se produce el lavado y elución del ADN. Se añade una disolución de lavado, en este caso etanol, para eliminar todos los lípidos y las proteínas. Finalmente, se añade un tampón de elución de baja concentración de sales para permitir que el ADN recupere su capa hidratante y de esta manera liberarse con facilidad de la membrana de sílice. Tras estos tres procesos, se realizó la cuantificación y control de muestras para asegurarnos de que el ADN fue extraído correctamente. Se usó la electroforesis en gel de agarosa, ya que si el ADN ha sido extraído con éxito, debe aparecer una banda en la parte superior del gel, como podemos observar aquí. Este fenómeno sucede debido a la electroforesis en este gel, que es una técnica de separación de moléculas en presencia de un campo eléctrico. Ya tras habernos asegurado de que el ADN fue extraído correctamente, se amplificó mediante el proceso de PCR, que es un ciclo térmico el cual consta de tres fases principales. Una desnaturalización, que se realiza a unos 95 grados centígrados para permitir que las dos hebras del ADN se separen. Tras esto, se produce la hibridación a unos 55 grados centígrados para permitir que los cebadores se unan a la hebra molde y de esta manera delimiten el fragmento a amplificar. Y, finalmente, se produce una elongación a unos 72 grados centígrados, permitiendo que la ADN polimerasa incorpore nucleótidos por complementariedad a partir de los cebadores en dirección 5', 3'. Finalmente, estas muestras ya amplificadas fueron enviadas al equipo bioinformático del CRG de Barcelona para que secuenciasen los fragmentos. Es decir, que determinasen en qué disposición se encontraban los nucleótidos. Gracias al estudio de estos datos, pudimos obtener la abundancia relativa de las distintas bacterias en cada suelo. Los filums más representativos son los aquí expuestos. Gracias a este gráfico de barras, podemos ver representados estos resultados. Debido a que cada grupo de bacterias presenta unas características y funciones distintas, cada grupo de bacterias se presenta en distinta abundancia en cada uno de los suelos. Por ejemplo, la acidobacteria se encuentra en mayor proporción en el suelo A debido a que para que se encuentre en suelos contaminados necesita un pH ácido y este no es el caso. En cuanto a la actinobacteria, la encontramos en mayor abundancia en el suelo B debido a que está relacionada con el ciclo de azufre, muy abundante en los suelos contaminados. Las bacteroidetes las encontramos en mayor abundancia en el suelo C debido a que este grupo de bacterias está relacionado con la descomposición de materia orgánica. Sin embargo, los plantomicetes, a pesar de que también están relacionados con la descomposición de materia orgánica, se presentan en mayor proporción en el suelo A debido a que no presentan una gran tolerancia a los suelos contaminados. Por el contrario, la proteobacteria sí que presenta una gran tolerancia a las condiciones de estrés ambiental. De ahí que se presente en mayor proporción en los suelos B y C. Sin embargo, para poder obtener unos resultados precisos, también tenemos que tener en cuenta los parámetros de las condiciones de nuestros suelos. En cuanto al pH, podemos observar que es más o menos neutro, ya que los valores de los tres suelos es relativamente cercano a 7. En cuanto a la salinidad, los dos valores que la determinan, que son la conductividad eléctrica y la concentración de sulfatos, son menores en el suelo A y son excesivamente altos en el suelo B, el cual se encuentra contaminado y sin vegetación. En cuanto al carbono orgánico y el nitrógeno total, ocurre algo parecido, dándose los mejores valores, en este caso los más altos, en el suelo A y dándose unos valores muy escasos en el suelo B. En cuanto a los metales pesados, ocurre lo mismo, dándose los mejores valores, en este caso la menor proporción de concentración de metales pesados en el suelo A, pero sin embargo, a diferencia que pasaba con los otros tres parámetros en los que el suelo C sí que presentaba unas mejores condiciones que el suelo B, en este caso no encontramos una gran diferencia entre las concentraciones de metales pesados entre el suelo B y el C.
Gracias al estudio de todos estos resultados, podemos concluir que hay tres posibles factores que determinan la presencia de vegetación en un suelo: los microorganismos, la salinidad, el carbono orgánico y el nitrógeno total, y por último, los metales pesados. Sin embargo, como acabamos de observar, los metales pesados deberíamos descartarlos, ya que, a pesar de que el suelo C sí presenta vegetación, no encontramos una gran diferencia en las concentraciones entre los suelos que presentan vegetación y que no. No ocurre lo mismo con la salinidad, el carbono orgánico y el nitrógeno total, ya que son factores que son muy determinantes para la presencia de vegetación en un suelo, sobre todo la salinidad, ya que, como observamos aquí, en el suelo que no presenta vegetación es extremadamente alta en comparación con los otros dos suelos que sí presentan. En cuanto al carbono orgánico y el nitrógeno total, ocurre lo mismo, dándose unos valores muy altos en el suelo A y unos valores muy escasos en el suelo B, aunque es cierto que esta escasez de nitrógeno total y de carbono orgánico se debe a que estos parámetros están relacionados con la descomposición de materia orgánica. En el suelo B no presenta vegetación. En cuanto a los microorganismos, los grupos de bacterias que más están relacionados con las mejoras de las condiciones de los suelos son los siguientes. Sin embargo, deberíamos descartar los plantomicetes debido a que no nos podrían ayudar a cumplir nuestro objetivo de regenerar suelos contaminados, debido a que presentan muy poca tolerancia a la contaminación. Por el contrario, la proteobacteria sería el grupo de bacterias más importante para poder llegar a regenerar nuestros suelos, debido a que, además de que presenta una gran tolerancia a las condiciones de estrés ambiental, también presenta importantes funciones para poder mejorar las condiciones de los suelos, como la fijación del nitrógeno con la producción de nitritos. Sin embargo, para poder llegar a regenerar nuestros suelos, primero habría que solucionar el problema de la salinidad, ya que con unos valores muy altos de estos en los suelos no puede crecer vegetación en ellos. Aquí les presento una pequeña muestra de la bibliografía empleada durante mi trabajo. Y, por último, me gustaría agradecer a mis tutores del proyecto de investigación, doña Concepción Vicente y Francisco José Ganga, por haberme ayudado en la realización de este trabajo. También a los tutores de la Universidad Politécnica de Cartagena, don Héctor Conesa y doña Yolanda Risueño, quienes nos han ayudado con el trabajo de campo y nos han permitido realizar toda la investigación en la universidad. Y por último, pero no por ello menos importante, agradecer a mi compañero José Fernández Franco, ya que ha sido mi compañero de investigación en este trabajo durante los 2 años en los que hemos estado trabajando codo a codo. Gracias por su atención y ahora me dispongo para cualquier duda que haya surgido. Sergio, hola. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el trabajo. Especialmente para mí, por la exposición, ¿vale? Yo me he estado leyendo con profundidad el trabajo y tengo que decirte que con la exposición ha crecido mi expectativa respecto al trabajo un montón, ¿vale? Has hecho una exposición muy buena, muy profunda, con términos y conceptos que no son cotidianos, otros que empiezan a ser más cotidianos, como la PCR. Sí. Creo que tú has estado haciendo todo el trabajo, no sé hasta qué punto hiciste recogida de muestras o solo la parte del análisis de esas muestras. Me gustaría que nos comentaras un poquito cuál ha sido tu experiencia al respecto. Y una pequeña duda que me surge es ¿quién ha realizado o de qué manera se ha realizado el análisis del suelo como tal? Ya no la parte microbiológica, sino la parte que comentabas de resultado de pH, de carbono, de nitrógeno y demás. Pues toda esa parte de la obtención de los datos lo realizó el CRG de Barcelona, el Centro de Regulación del Genoma. Ellos nos enviaron los datos, todo ya las tablas con los valores de pH, de la concentración de metales, y nosotros ya los analizamos y sacamos esos resultados ya ligados para poder obtener nuestras conclusiones.
Y en cuanto a lo que me has comentado antes de mi experiencia al realizar toda la extracción de ADN, las muestras las recogieron los tutores de la Universidad Politécnica, que las tenían en un congelador conservadas. Nosotros llegamos allí y pues realizamos la extracción mediante el proceso que he comentado antes. La verdad que fue bastante entretenido hacerlo e interesante sobre todo, ya que no me imaginaba que con mi edad iba a estar en un laboratorio extrayendo ADN, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Hola, Sergio. Buenos días. Bueno, yo me uno a la felicitación por tu exposición y por tu trabajo de mi compañero Rafa, porque efectivamente nosotros ya habíamos estado hablando y nos surgían, como es normal, pequeñas dudas sobre el trabajo y creo que prácticamente no las has solucionado muy bien todas en tu exposición y eso es difícil con el poquito tiempo que teníais. Así que enhorabuena porque además has tenido una dicción y todo lo que conlleva hacer una exposición brillante. Y luego, bueno, pues a mí simplemente a nivel personal me gustaría saber ya no tanto por el tema del trabajo elegido, que bueno, que además me ha parecido muy interesante que por lo que hemos estado hablando también con tu tutor os habéis enfrentado a muchos de los problemas que conlleva una investigación y es que, pues bueno, en un momento dado parece ser pues que vosotros teníais vuestras expectativas en ver qué eran esos microorganismos los que podíais utilizar, ¿no?, para reforestar la zona y parece ser que la salinidad tan alta pues ha boicoteado un poquito las expectativas que teníais al principio y esa es la investigación. Muchas veces pues el camino que queríamos no lo podemos seguir. Entonces sí que me gustaría saber a nivel personal estos dos años qué destacarías, qué te llevas tú a nivel personal después de haber realizado este trabajo de investigación. Pues me llevo sobre todo, aparte del trabajo en equipo con mi compañero, también el haber buscado información tan intensamente que no era algo que solía hacer, ya que para hacer un trabajo de estas magnitudes pues hay que buscar mucha información. También me llevo la experiencia sobre todo del laboratorio, que para mí es lo que más me ha marcado en este trabajo, ya que, como he dicho antes, no esperaba poder hacerlo con una edad tan temprana. Y sobre todo con eso, sí. Pues nada, enhorabuena de nuevo y le doy paso a mi compañero. Simplemente felicitarte. Yo creo que a los tres nos ha encantado la presentación, lo que es también en el tema informático. La presentación ha quedado clarísima en la pantalla y muy bien coordinada con tu voz. La verdad es que la puesta en escena, espectacular. No sé si estabas nervioso o no. Un poco. Pero lo has disimulado muy bien. Y lo has hecho muy bien. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias.